¿Qué tal, amigos? Qué gusto volvernos a encontrar en esto que es la reflexión del diario bíblico claretiano. Pero antes de pasar a las lecturas del día de hoy, me gustaría invitarte a que conozcas la aplicación del diario bíblico claretiano, una aplicación que Casa Reymo ha desarrollado completamente gratuita para todos los seguidores de este trabajo de los misioneros claretianos. Una aplicación que por ahora solo está disponible para Android, pero que esperemos que en un futuro podamos tenerla en las demás plataformas. Completamente gratuita, usted puede descargarla entrando en su tienda de aplicaciones. Tuvimos unos problemas de actualización, pero ya estamos de vuelta, renovados, así que lo invitamos a que difunda este trabajo y usted también úselo. No necesita internet, es una aplicación muy ligera, cada vez es más ligera y bueno, pues tiene la palabra de Dios día a día al alcance de su mano. Sin más, pues iniciamos la lectura y reflexión del diario bíblico para el día de hoy. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Estamos en la 29ª semana del tiempo ordinario y celebramos hoy la fiesta de Lucas, evangelista del siglo I. Por eso los colores que vemos tanto en el diario bíblico impreso como en el diario bíblico digital, el color rojo de los mártires. La primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del versículo 10 al 17b. Lucas está conmigo. El salmo de hoy es el 144. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 9. La mies es mucha, los obreros poco. Y hago lectura de este evangelio. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si allí hay alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos. Que haya y diga a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esto es palabra del Señor. El comentario de hoy es el siguiente. El Evangelio presenta los elementos de la misión. Número uno, el número de misioneros que evoca el número de las naciones paganas de aquel entonces, signo de la universalidad. Número dos, el envío de dos en dos, que subraya el aspecto comunitario, el apoyo y la corrección fraterna sin perder lo esencial de la persona de Jesús. Número tres, elementos esenciales para la misión. La primera instrucción de Jesús a sus discípulos es la oración, debido a que se está laborando en el campo de Dios y la tarea evangelizadora es desbordante. La segunda instrucción es la toma de conciencia de las dificultades en la misión. La tercera es dar testimonio de pobreza porque Dios sostiene al misionero que confía en él. Y número cuatro, los lugares y los gestos. En el camino no se saluda a nadie para evitar distracciones. En la casa se comparte la vida. Y el saludo de paz significa la bendición que reciben las personas abiertas a la palabra y a los dones que vienen de Dios.
¿Has tenido alguna experiencia de misión? Bueno, pues cuéntala, cuéntala aquí en esta página donde hacemos la lectura y reflexión del diario bíblico. Hasta aquí esta reflexión del día de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Ayúdanos a compartir este trabajo de los misioneros claretianos de América y esta aplicación que Casa Reymo pone a disposición de ustedes. Una aplicación muy bonita, muy sencilla, pero muy práctica y muy necesaria en estos tiempos de hoy. Dios los bendiga y nos encontramos con el favor de Dios el día de mañana en esto que es la lectura y reflexión del diario bíblico claretiano, la aplicación. Hasta luego.